Entramos así al último bloque de M20 y ya recibimos, Marian, a los chicos. Ellos son actores de la obra Al Borde de la Lucha. Julián y Florencia con nosotros. Muy buenas noches, chicos. Hola, Julián. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿A dónde miro? Dice Flor. Vos mirame a mí. Igual tenés ahí adelante. Florencia, que además también fuera de aire, antes de entrar en este último bloque, nos contaba que da clases de teatro en San Fernando y que nos están mirando seguramente varios de sus alumnos ahí en San Fernando, en el Bajo, ¿no? En el club Náutico. San Fernando, sí. Muy bien, bueno, ahí le mandamos el saludo. Sí, a todos. Así que ojo con lo que decís, que después vamos a chequear que todo. Tendría que estar ahora ahí dando clases. Deberías estar. Es verdad que vino la nota, chicos, les pedimos disculpas. Claro, bueno, claro, es verdad. Para que me crean que estaba acá. Estamos en vivo, dale. Bien, queremos centrarnos un poco acerca de la idea que tuvieron para esta obra. Bueno, la idea inicial fue tomar el espacio del vestuario de un club, más que nada un vestuario femenino. Ajá. Y todo lo que implica un vestuario, donde uno se desnuda, en la acción real y también... Porque se muestra mucho masculino, ¿no? El vestuario, tipo el vestuario de rugby, ¿no? Sí, te pasa, claro, que se muestra mucho cómo se manejan, pero en un femenino cambian las cosas. Y es un poco más... Hay códigos como nosotros, ¿viste? Decimos, nosotros arreglamos, trapitos sucios se limpian en el vestuario. Los sí, vos hacés el de la toalla, ¿sí? Eso no tanto, pero hay intimidad, ¿cómo es el vestuario? En este vestuario es el vestuario de cuatro mujeres que son luchadoras, y también es una excusa para contar historias de amor presentes, pasadas, cosas que no se resolvieron. ¿Lucha como deporte? Sí, la lucha libre femenina como deporte. Se ve la lucha también en un momento, las mallas, el entrenador que entrena y luchamos. Hay un ring también. Todo, o sea que armaron un ring. En el mismo vestuario se arma el ring. Bien, bien. De lucha. ¿Julián, sos el entrenador? No, en este caso no. En este caso soy el hijo del dueño del club. Ajá. El cual organiza todo el encuentro de lucha libre femenina un poco con la excusa de reencontrarse con la competidora argentina que está viviendo en Nueva York. Porque triunfó allí su carrera, qué sé yo, entonces la trae de vuelta porque es un viejo amor de su infancia y quiere reconquistarla. Y la tengo acá a mi lado, que es Flor también, hace de Estela Mar y Sanchorena. Mucha historia de amor ahí. Sí. Esto lo están haciendo ustedes los días domingos a las 21 horas en La Mueca. Sí, en La Mueca. Bueno, fantástico. Todos los domingos de octubre están a las 21 horas, ¿verdad? Sí. Sí. Le queremos invitar a la gente de Zona Norte para que vayan. Por favor. Obviamente, hagamos un sorteito. Un sorteito así antes de seguir continuando. Ahí está. Ahí, abajo, de arriba. Mi sueño. Tirá. Voy a tirar porque después lo tengo levantado. Tirá que después la producción. Ahí va. Le encantó. Ahora sí, señor director, usted venga. ¿Dónde está el teléfono? A ver, te ayudo. El ganador es Hugo de Florida, Marian. Aquí está. Hugo de Florida, vecino de Vicente López. Hugo. Muy bien, uno de los ganadores, chicos, gracias por estar con nosotros. Obviamente, nuestro tiempo es tirano, no tenemos la culpa nosotros. La tanda política también. Al Borde de la Lucha, los domingos, entonces a las 19 en el Teatro 21. Aquí está, a las 21, no a las 19. Una comedia para recomendar. En el Teatro La Mueca, recomendar. Gracias y saludos, obviamente, a todos mis alumnos de San Fernando ahí en el club y a Marina y Alejandro que me están cubriendo. Ahí está, muchas gracias, chicos. Gracias. Nosotros nos despedimos para reencontrarnos como siempre. 59 minutos pasaron de las 21, ya nos estamos yendo. Mañana, como siempre, acá a las 21 con toda la información de la Zona Norte.